Hoy se le ha hecho un poco tarde, ¿no? Sí, fíjese, con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Ah, le compré el pescado que me dijo y llamé al fontanero por lo de la cisterna. Muchas gracias, Carmen. Ah, hasta mañana, don Eduardo. Hasta mañana. Tranquilidad y el orden habían presidido mi vida hasta que sucedió aquello que iba a convertir mi existencia en una pesadilla. No, que mamá se va a enfadar. Ya verás cómo no, anda, baja. Bueno, ¿y qué hacemos? Vamos a ayudar, ¿no? Con lo grandes que son. Pero lo sujetamos por abajo. Te pones aquí hasta que vengan esos señores. Mientras yo te aviso cuando les vale, deje. Aquí me quedo. Ana, Cristina, ¿qué hacéis aquí? Anda, subiros para casa y no escandalicéis. Buenos días. Buenos días. Oiga, Carmen, ¿sabe si han alquilado el piso de al lado? Sí, lo ha cogido don Justo, el del tercero izquierda, para los padres de su mujer. Vaya, llevaba tanto tiempo vacío que ya me había acostumbrado. Hasta luego. Adiós, don Eduardo. Había permanecido toda la noche tratando de identificar aquel extraño sonido. Solo pensaba en acostarme y recuperar el sueño perdido. Ya que vamos a ser vecinos, me gustaría... ¿Cómo vamos a ser vecinos, Fifi? Buenas tardes. Disculpe la molestia. Somos los vecinos de al lado. Yo me llamo Alberto Ordóñez y mi mujer, Eulalia. Hola, buenas tardes. Yo soy Eduardo del Pozo. Queríamos presentarnos y decirle que si alguna vez necesita algo de nosotros... Estamos a su disposición para lo que guste. Si quieren ustedes tomar un café... No, muchas gracias. Tenemos que salir ahora. Solo queríamos que nos conociera. Ya habrá tiempo. Otro día. Como ustedes quieran. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pobre mujer. ¡Ve!
A la luz del día, no podía creer que los sucesos de la noche anterior fuesen tal y como yo los recordaba. Buenos días. Traté de quitarles importancia y me incorporé al cumplimiento de mis rutinas. Buenos días, don Eduardo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Le ocurre algo? ¿Se encuentra mal? No, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, don Eduardo. Ya empieza a hacer calorcito, ¿eh? Aquí tiene su periódico y sus fascículos. Hasta mañana, don Eduardo. ¡Calla! ¿Quién te da derecho a hablarme así, eh? Tú, que nunca has hecho nada ni movido un dedo por nadie. ¡Egoísta! Toda la vida aguantando tus marranadas. Eulalia, no empecemos, maldita sea. ¡Que no empecemos! ¡Circo asqueroso! ¡Eulalia! ¡No te atrevas a decirme nada! Es que no tengo razón. ¡Cabrón! ¡Por favor, Eulalia! ¿Por favor qué? Dios mío, esto no se va a acabar nunca. ¿Pero cómo he podido? ¿Cómo he podido aguantarlo? No, si me culpa es mía por soportarlo. ¡Canalla! Aquella noche los golpes y el llanto se unieron a los gritos. Buenos días, venía a decirle que... ¿Podemos hablar en su casa? Estuve a punto de intervenir e incluso pensé llamar a la policía, pero el miedo a participar en un escándalo me detuvo. Mire, Eulalia, llevo mucho tiempo sin dormir y no estoy dispuesto a tolerar esta situación por más tiempo. Espero que sepa usted a qué me refiero. Yo no puedo inmiscuirme en su vida privada, pero le ruego que respeten la mía. Por supuesto que ustedes en su casa pueden hacer lo que quieran, pero... Me tortura. Me hace sufrir, ¿sabe? El matrimonio es cuestión de suerte y yo... Ya ve. ¿Tiene café? ¿O té? Da igual. ¿Por qué no le deja? Feliz usted que vive solo. Le pega. Quiere matarme. Mire, mire. Él me la rompió. Vamos, vamos, no llore. Siéntese que enseguida estará el café. No llore. Es usted una bendición de Dios. El sonido de la bota ortopédica martilleaba constantemente mi cabeza, en el trabajo, en la calle. Por si fuera poco, Eulalia adquirió la costumbre de visitarme todos los días. Todo se lo aguanté por los hijos. Todo. Pero es horrible. Me va a volver loca. Mi
desesperación no tenía límites cuando tropezaba con ellos en cualquier parte, siempre cogidos de la mano. Uf, qué calor, ¿verdad? Sí. Los Ordóñez son un matrimonio extraño, ¿no le parece? ¿Extraño? Sí, se pelean, se dicen cosas atroces. Sí, sí, los Ordóñez. Pero si son encantadores. Y doña Eulalia, siempre tan atenta, me regaló un pañito que era un primor. ¿Va usted a pasar? Pues pase, ¿eh? Un primor. Después de una noche de terrible discusión, me dirigí al administrador del edificio expresando mi más enérgica protesta. Y por fin tomé una decisión. Lo siento, Eulalia, pero hoy no puedo atenderla. A partir de ahora me traigo trabajo a casa y no dispongo de tiempo. Lo entiendo, lo entiendo. Ya no tiene tiempo para una pobre vieja. No es eso, Eulalia. No me entienda mal, pero hay trabajo atrasado y... Le estoy aburriendo con mis problemas. Lo siento, no tengo tiempo. Usted vive solo. Tiene suerte. Hay que ver qué cosas pasan. Sí, fíjate que se ha atrevido a pedir que los echemos de la casa. Desde luego, qué hombre tan raro. Y siempre solo, siempre solo. Bueno, luego bajaré un ratito. Sí, buenos días. Cuando quieras. Hasta ya sabes luego. Que Alfonso no llega nunca antes de las 8. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Oiga. ¿Eh? Quería decirle que a partir del lunes no podré ir a hacerle la limpieza. Pero Carmen, después de tantos años... Lo siento, no puedo. Hasta luego. En cuanto a su solicitud, me temo que no puedo hacer nada. Como administrador, he tenido que consultar a la comunidad. Y todos opinan que la conducta de los señores Ordóñez es absolutamente irreprochable. Es más, algunos creen que quizá el que debiera marcharse es usted. Últimamente, ha estado haciendo cosas verdaderamente lamentables. Y usted debe... Me sumergí en un estado de profunda depresión nerviosa. Ya no rendía en el trabajo y me despidieron. Mi tiempo pasaba pendiente del ir y venir de Eulalia, y el amenazador sonido de su bota ortopédica se reproducía constantemente en mi cerebro. Yo que te creía bueno, Satanás. Yo que te creía bueno. ¡Anda! ¡Inténtalo otra vez! ¡Sucio impotente! Ha ha ha!